Sí, es un proyecto netamente familiar. Papá ya también es criado aquí en la zona y en determinado momento, pues uno de los dueños que tenía la propiedad se la ofreció vender y papá vino y la compró. La propiedad en sí tenía un mal currículo, una mala fama tenía, porque ella resulta ser que siempre la propiedad ha sido para tener ganado y resulta ser que los animales se metían ahí en los tiempos que había mucha lluvia, entonces venían a meterse en el cráter ahí para tener calorcito y unos a otros se empujaban y se caían a los huecos esos, entonces se perdían los animales, ahí se morían. Ofrecemos al visitante para que venga a disfrutar de lo que es un cráter activo del volcán Miravalles. Es un cráter que no es como muy corriente como el de todos los volcanes que siempre están en la cima arriba. El volcán Miravalles es un cráter secundario, está aquí abajo. Tiene aproximadamente 1 millón de años de estar en constante actividad. Esto es un cráter secundario, ¿verdad? Este se ha formado a partir de erupciones, ¿verdad? Y también por las plantas geotérmicas del ICE que están trabajando aquí a los alrededores, ¿verdad? Entonces, al estar ellos trabajando, se empieza a formar estos lugares naturalmente porque ellos necesitan extraer grandes cantidades de presión. Las hornillas es donde nace el barro. Ese barro tiene compuestos de rocas derretidas, tierra. Está hirviendo igual. Este barro tiene propiedades curativas como exfoliación, va a limpiar impurezas y va a eliminar grasas de la piel. Una paila es esta que tenemos acá al frente, ¿verdad? Una paila son pequeñas lagunas formadas naturalmente, pequeñas piscinas, igual naturalmente, que donde nace agua, ¿verdad? Entonces, el agua no tiene ningún contacto con el barro, pues se puede apreciar lo que es el barro aparte y el agua aparte. En la zona aquí de Bagaces, para hablar generalizar la zona de Miravalles, Bagaces, ya después son diferentes atractivos que hay. Visitar cataratas, por ejemplo, en Bagaces están las cataratas de Llanos de Cortés, lo que es el Parque Nacional Palo Verde, las reservas que están de Loma de Barbudal, ir a visitar el Parque Solar, que ese está recién hecho, ese lo tenemos aquí a 300 metros, que es el único aquí a nivel nacional. Y los demás centros turísticos, hay partes también de otros que tienen lo que es el canopy. Y entonces hay muchas actividades. En el caso de nosotros tenemos unas cabañitas, pero son unas poquitas, ¿me entiendes? Entonces si las personas de los grupos son más grandes, pues hay más posibilidades. Otros lugares también donde las personas se pueden quedar para alojamiento. Los proyectos diferentes que se han formado, y en este momento estamos hablando de las hornillas, ya son fuentes de empleo que se dan. Porque actualmente directamente habemos 8 personas, más hay otras personas que se benefician indirectamente, porque por ejemplo ya hay una persona que siembra pasto y hace pacas, entonces se le compra pacas para darle a los caballos. A los caballos hay que darle mantenimiento en las herraduras y en cortarles el pelo, hay otro señor que viene y se gana esa chamba de eso, ¿me entiendes? Sí, la hornilla, aparte de la caminata dentro del cráter, se le ofrece al visitante también lo que es un sauna de origen volcánico con puro vapor del volcán. Se le ofrece lo que son los baños de lodo, que es una parte natural donde la persona viene y embarra el lodo. Luego están las duchas, que es un proceso para exfoliación de la piel, porque después de que ya la persona hace todo el proceso, la piel queda totalmente limpia. Y luego de todo eso, pues ya se relajan lo que son las aguas termales. Acá, por lo general, entramos a ver un poco de la actividad volcánica. Muchas personas que no conocen en realidad qué es esto, ¿verdad? Vamos a ver distintas coloraciones de distintos minerales, ¿okay? Vamos a que la gente tenga un contacto total con lo que es el lodo. Las fumarolas son todas estas emanaciones de vapor que vemos acá, ¿verdad? Estas igual son de forma natural y estas tienen temperaturas que van desde los 150, incluso han alcanzado los 350, 400 grados Celsius, ¿verdad? Lo que le recomendamos a la gente es solo mantenerse dentro del sendero y no tocar nada que esté fuera del sendero,
porque está, todo se encuentra muy caliente, ¿verdad? Las rocas y el agua, el barro. Y tratar de, si vienen con niños, que los niños no anden jugando. Luego de eso le ofrecemos un tour que le hace a las cataratas, que es en el sector que llamamos Caurumuco. Ahí es que le llevamos en un tractor, una volanta, puede ser a caballo, cuando son la gente que les gusta, que son caminantes, que les gusta caminar, pues esos también van a pie. Y entonces de la manera le ofrecemos a un recorrido entre un bosque primario, totalmente una exuberante vegetación y unas montañas lindísimas. Le ofrecemos la visita a 4 cataratas y 3 puentes colgantes. Se pueden bañar también en las cataratas, aguas totalmente limpias porque solamente vienen de las puras montañas, de las faldas del volcán, no tienen ninguna contaminación, son aguas totalmente potables. Entonces la persona va a disfrutar y va realmente a disfrutar de cosas totalmente naturales y bien limpias. Los del MINAE, por ejemplo, que es lo que manejan toda la cuestión de conservación, ellos me dicen que este volcán está aquí, es como que usted tenga un árbol dentro de su propiedad. Entonces usted ese árbol lo va a cortar o le va a hacer algo, entonces tiene sus limitaciones y sus cosas, aunque sea suyo, pero todo se rige bajo un reglamento, una ley, tiene que haber un orden. Lo que pasa es, digamos, la ventaja que tiene esta propiedad, que muchas personas le causa curiosidad, dicen que cómo es posible, porque todas esas cosas tienen que estar en conservación y todo eso. Resulta ser que ese cráter está muy abajo de todo lo que es la falda del volcán, está bien abajo. Entonces en aquel momento un campesino vino, midió la tierra, le sacó el plano catastrado y le sacó escritura pública y el volcán quedó con escritura pública.